En la cancha. Un Peñarol que no encontró el fútbol en toda la noche, pero que Tato lo había dicho en el primer tiempo, cuando sale Gastón Ramírez, la entrada era la de Méndez. Estaba clarísimo que era un partido más luchado que jugado y vos tenías que poner un 5 que marcara la cancha. Y eso fue lo que pasó cuando entró Méndez en el segundo tiempo. Ahí la cosa un poco cambió. Había mejorado Coelho en el fondo. Había despejado, había sacado, estaba más firme. Y apareció una muy buena jugada con el argentino Sequeira, que entró muy poquito en juego, muy poquito, pero que las veces que lo hizo, tocó bien, se manejó bien con la pelota y entregó una pelota redonda, lo que permitió que de alguna manera también se jugara. No tocó más de dos o tres pelotas, pero las que tocó lo hizo bien. En un partido tan luchado donde... Desde mi punto de vista, Silvera y Fernández, después, poquito más. La verdad, un mal partido de Peñarol. Pero, como decía Tato, ¿no? Cuando el partido no se da jugado, hay que lucharlo. Y ahí creo que estuvo la clave del partido en lo físico para ganar este encuentro. Por ahí un poco la historia de lo que sucedía. Vamos a esperar el trabajo de los compañeros en vestuario con lo que significan las conferencias y bueno, seguramente la palabra de algún dirigente o alguna persona más en los vestuarios. Veremos quiénes van a la conferencia de prensa, Nico. Mayferro Alemanes, representantes de NSK, ZKL y Timken. Mayferro Alemanes, Río Negro y Paysandú. Mayferro Alemanes, siempre en movimiento. Bridgestone es el neumático número uno del mundo. Cortinas de enrollar Malvin, todo en cortinas metálicas. Fabricación, venta y service para el hogar, oficina o comercio. 0800-2649. Cortinas de enrollar Malvin.com.uy. Ya conocéis las salsas Dos Anclas. Dos Anclas. Tiene 11 sabores para acompañar tus comidas. Aberturas de aluminio y madera al mejor precio de plaza. Blanco y Espino, la esquina azul de las aberturas, de Tan General Flores y Blandengues, Blanco y Espino Aberturas.com. Machado Neumáticos, el mejor precio en cubiertas de todas las marcas. Gran variedad en llantas, alineación, balanceo y amortiguación. Estamos en Marcelino Sosa 2359, Machado Neumáticos.com. Escuchemos el primero de los goles, el del argentino Sequeira, que debutó con gol. Importante. En un partido oficial. Y cosa importante para Sequeira y para. Debe ser la mejor jugada, más allá de lo que fue el tiro libre de Fernández, ¿no? Que tiene un guante en ese pie izquierdo. Pero la jugada que arranca en un saque rápido de un tiro libre, el pase para el cepillo, rápido para Silvera, que de primera tocó hacia la derecha, donde el argentino Sequeira cruzó la pelota para poner ese en tanto del empate. Aquí está, así lo relataba Nanía. Ataca Peñarol, la triangularon muy buena, Sequeira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Reanudó rápido Peñarol, una pared en el área y apareció por la derecha Sequeira. Y a los 13 minutos, Sequeira, la dieron muy buena. Allí Peñarol la triangulación y Sequeira por la derecha para mandarla a guardar. Lo empató Peñarol. Cambió Peñarol con los cambios, por lo menos en el resultado. Apenas entró Sequeira y se acabó la sequía. Peñarol 1, cerró largo 1, empató Sequeira, Tato. Sí, lo dijimos, al no funcionar bien Peñarol como equipo, la única que le quedaba era cambiar jugadores que de repente pudieran en este tipo de jugadas cambiar. Ojalá que ahora Peñarol se ordene y luche el partido como lo tiene que luchar. Fútbol a lo Peñarol. Muy bien, señores. Bueno, por acá la jugada de Darias en el área, a mí me da toda la sensación de que fue penal, ¿no? O sea, yo decía en el momento de la jugada que lo habían tocado de abajo, lo habían quedó medio abrazado y de ahí lo que para mí fue falta. Pero bueno, no lo cobró ni el juez ni el VAR. Dame tres que tenemos ya nota con Noruega.
Tapicero que camina o no camine más. Tapiceros, toalderos, marroquineros, artesanos, tengan todo en un solo lugar. Centrotapicero.com.uy. Fábrica de bombillas La Oriental. Más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tomate. También personalizadas. 2507-3884. Atención, señor constructor. Pidan Hierro Sur, hierro conformado para la construcción. Líder en precio y calidad. Hierro Sur siempre conviene más. Hierrosur.com.uy. Orue. Bueno, conversamos con Evaristo González recién en el palco y esto nos dijo. Evaristo, ¿qué te dejó el día de hoy esta victoria? Tres puntos, dejó un golazo extraordinario de Leo, pero vimos dos partidos, o tres partidos, yo te podría decir. Vimos un primer tiempo realmente que no jugamos bien, que las cosas no salieron. La salida también de Gastón, eso generó para mí entender un poquito de distorsión de lo que estaba planeado. Y después en el segundo tiempo, realmente el cambio fuerte fueron cuando se hicieron esos tres cambios en cancha, que entraron, los tres jugadores entraron y dieron una mano y le dieron una solidez en el ataque. Eso provocó de que, bueno, Peñarol fuera para adelante. La alegría de que un delantero como Sequeira entre y entre con el gol. Eso más importante para un delantero, que empiece con confianza y con el apoyo de toda la banda, de toda la hinchada por ese gol. Y después la confirmación por centava vez de que Leo Fernández es un jugador de calidad y que nos puede dar ese gol de pelota quieta que hace muchísimo tiempo que no se ve. ¿Cuánto tiempo? Vos lo seguís también todo. ¿Hace cuánto que no veías un gol de esta factura en Peñarol de pelota quieta? Ya me había olvidado de la última vez que hubo un gol de tiro libre. Años, sólido, fuerte, el golero sin poder hacer nada. La verdad, me impresionó el gol, me impresionó porque me pareció espectacular. Yo decía en el relato de Aranía que una vez más queda confirmado que los partidos los ganan los jugadores de categoría. Sin duda. Eso no tenés, no hay cómo discutirlo. El jugador de categoría, el fútbol estaba difícil, hoy fue un partido muy áspero, hubieron muchas faltas duras que la verdad habría que considerar si estamos jugando a un fútbol que esté bueno, porque vamos a terminar lastimando jugadores. Yo creo que hubo una falta que no tenemos un jugador en el hospital ahora, pero por casualidad, pues ya fue, porque la verdad la plancha quedó fuerte, lo vi la repetición en la televisión y era durísimo. Pero sí, los cuadros buenos siempre tienen buenos jugadores. Por encima del rendimiento individual y de lo que pueda rendir el equipo futbolísticamente, me da la impresión de que el estado físico que tiene hoy Peñarol hacía mucho tiempo que no lo teníamos. Y bueno, eso es lo que insistió Diego con Juventud. Analizalo. Solo hay un jugador que tiene más de 30 años. Empezá a mirar para atrás de vuelta. ¿Cuántos planteles para atrás tenés que ir para ver un plantel que solo uno sea mayor de 30 años? Y eso te da juventud, 24, 25, 23, 26, están en el potencial físico total, más un buen entrenamiento, una buena preparación física, los resultados son eso, poder correr los 90 minutos y que cuando vos sacás un jugador no es porque esté agotado, sino por una estrategia. Poner a alguien que está más fresco, que va a dar otras opciones, porque el cangrejo es una persona que corre 120 minutos y es así, el plantel hoy tiene esa sanidad de poder correr los 90 minutos. Y eso es importantísimo, ¿eh? Porque si no, en el minuto 80, 90 la pasas mal. ¿Te preocupa lo de Gastón? Sí, claro, me preocupa. Me pareció que fue un pinchazo, esperemos realmente que se recupere, porque es un jugador que juega muy bien al fútbol y hace jugar al equipo bien. Es una computadora en la cancha. Así que me parece que es fundamental que lo tengamos lo antes posible. Vamos a ver cuál es la gravedad de la situación. Pero creo, tengo la esperanza de que no sea mucho. Ayer escuché al presidente Peñarol, Nacho Ruglio, refiriéndose en muchas cosas, pero en este caso a tu persona, diciendo que él les había ofrecido a vos y a Varela integrar uno de los dos la comisión de fútbol y que hasta ahora él no había logrado que ustedes se integraran. ¿Cómo es el tema?
Bueno, vos sabés que te voy a mostrar algo. La última comunicación o el último mensaje que tengo yo de Nacho Rubio es del 9 de enero. Directo a mí es del 9 de enero. Siempre esperamos que se armara esa comisión. El WhatsApp tendría que estar armado. Voy a ser yo el que va a integrar esa comisión. Y eso fue transmitido. Pero bueno, está. Pero, la percepción, pero ¿de quién depende que se arme esa comisión? Nunca funcionó. ¿Nunca funcionó? Nunca funcionó. No está ni el WhatsApp armado. No hubo una reunión. Yo no tuve un mensaje nunca de eso. Che, vamos a juntarnos lo de la comisión de fútbol. ¿Quién viene, vos o Guille? Yo nunca tuve nada de esa información. Es querer interpretar las cosas como uno quiere, que es lo que nos tiene acostumbrado Nacho en esas situaciones, viste, que solo él las entiende, porque los demás no entendemos nada. Me has escuchado reclamar en todos los medios de prensa continuamente la participación de eso. ¿Pensás que después del asado que hubo puede cambiar eso? Vos me dijiste que la conversación esa fue este domingo, ¿no? Uh-huh. O sea que fue bastante después del asado. Ya no cambió. La verdad, él acaba de demostrar que no cambió nada. Es triste, ¿no? Uno viene realmente a querer aportar. Fui yo el primero que me acerqué a la oficina, le pedí la reunión, le dije en qué podemos trabajar, me ofrecí para trabajar. Así que, no, vamos a decir la verdad como son. Gracias, Evaristo. Bueno, un abrazo grande. La palabra de Evaristo González, allí con Enrique Orué, bueno, hablando un poco de todo lo que estaba sucediendo. Polémicos últimos minutos. Sí, sin duda. Vamos con Nico, porque ya se viene Aguirre. Al estadio vino todo el mundo, vino Tato, vino Quique y vino Faisán. Vino Faisán es un buen amigo en tu mesa. Voltios Generadores. Alquiler, venta y servicio de generadores. Con Voltios Generadores, energía a las 24 horas. Voltiogeneradores.com.uy. Con AQS Piscinas todo el año verano. Imperdibles descuentos. Piscinas, spa, robots, productos químicos y mucho más. AQS Piscinas, AQS.com.uy. Leñera Victoria, leña seca de primera calidad todo el año. Para el asado, la estufa. San Martín 2768, teléfono 097-337-377. Escuchamos a Aguirre. Se viene la conferencia del entrenador Diego Aguirre aquí en este centenario. Buenas noches por la victoria. Primero que nada, ¿cómo estabas, Tom Ramírez? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué conclusión sacas del partido? Bueno, buenas noches para todos. Fue muy importante comenzar con un triunfo. Me hubiera gustado que el equipo jugara mejor, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno, también siempre hay que ver por ahí el lado positivo en un comienzo, que pudimos revertir un resultado en contra y el equipo mostró personalidad para terminar ganando, que era el gran objetivo. El Gastón sintió no sé si fue un golpe o qué fue ahí, que lo incomodaba y no podía corre con naturalidad, entonces pido el cambio. Lo que me dice el médico, que no es nada importante, pero perdimos un generador de fútbol fundamental en el equipo y también eso creo que nos puso un poco nerviosos. Diego, la clave fueron los cambios, en este caso, no sé qué, entró y ya de una anotó. Estoy muy contento con los jugadores que tengo a disposición y son del mismo nivel de los que juegan. Y es lindo esta competencia de que cualquiera puede jugar y puede rendir. Hoy, prácticamente en el debut, Sequeira en la primera pelota hace el gol. Y eso es una inyección de motivación para él, en un fútbol que está conociendo, que tiene pocos días. Y bueno, se va ganando un lugar de alguna manera. Estuvo cerca de hacer el segundo gol con el cabezazo en el palo. Así que bueno, hay que ver cómo vamos mejorando, pero en Peñarol hay que ganar. Diego, ¿qué buscaste vos con ese triple cambio cuando ingresó, y como mejorar, bien decía, Sequeira, también el Sevilla González, y sacaste un poco de contención también en ese momento? Sí, pero a veces pasan cosas que por ahí ustedes no tienen la información y hay cambios que tienen algún motivo. Byron había recibido un golpe en la cabeza y no estaba del todo bien. Lo mismo Damián, que había recibido un golpe en la rodilla y no estaba fino. Entonces pensamos en sacarlos en el primer tiempo, pero dijimos, le damos 10 minutos más y después cuando vimos que no eran ellos o no estaban en su nivel, buscamos variantes y la verdad que entraron muy bien todos.
que tanto Camilo como el Cepillo, como Sequeira, así que el tener opciones en el banco de jugadores de muy buen nivel es muy importante. Diego, el único refuerzo que no pudiste tener en esta oportunidad hoy fue Babi. ¿Qué crees que le va a dar a Peñarol? Babi. Ok, perfecto. Babi. Creo que es un jugador importante que pudimos traer en el último día del mercado, cuando ya prácticamente parecía que no teníamos opciones y habían fracasado algunos intentos. La verdad que es un buen jugador y esperamos que se pueda adaptar a todo esto que es el fútbol uruguayo, pero tiene antecedentes buenos como para pensar que va a andar bien. Diego, ¿se cerró el periodo de pases? Se cerró el periodo de pases, queda alguna opción de jugador libre, que no es que estoy manejando ninguna opción, pero si viene algún libre que pueda estar a nivel, bienvenido, pero no es el tema. Diego, ¿te preocupa el nivel defensivo? Porque pese a que el equipo levantó en el segundo tiempo, siguieron sufriendo hasta el final. Sufrimos. Le quiero dar mérito a Cerro Largo porque nos sorprendió, nos jugó muy bien. Me parece que Bruno Silva es tremendo técnico, además de gran tipo. Y bueno, seguro que se vio la mano de él, nos presionaron, no nos dejaron jugar. Nosotros perdimos a Gastón, no encontrábamos el fútbol y ellos jugaron con mucha personalidad y por momentos nos complicaron tremendamente. También marca el nivel que hay a la hora de la competencia. Si bien como equipo grande somos favoritos, tenemos que prepararnos porque cada partido es una final. ¿Cuánto cambia tener un futbolista de las características de Leo Fernández? Tuvo la vivada en el primer gol para jugar rápido y después un gran tiro libre que termina en gol. Es tremendo jugador, la verdad que es tremendo jugador y le pega la pelota, es un fenómeno. Entonces, aporta con toda su experiencia también, muchísimo, porque maneja los tiempos, porque tiene mucha calidad y estoy muy contento de estar trabajando con él y sé que él está feliz de estar acá en Peñarol. ¿Viene Miramar? ¿Cómo? ¿Viene Miramar? Sí, viene Miramar y vienen muchos partidos. Tenemos que seguir trabajando porque obviamente que hay que mejorar. Tuvimos momentos que no pudimos repetir cosas buenas que habíamos mostrado. Pero bueno, me quedo con revertir un resultado adverso, empezar un campeonato nuevo, ganando. Sabemos que tenemos que ser campeones uruguayos y bueno, parece que hay que ganar. A nivel defensivo, ¿qué te gustaría ajustar para los próximos partidos? Bueno, a ver, hay que trabajar y yo la a la defensa no la separo del resto del equipo. La defensa somos todos y el ataque somos todos, tenemos que mejorar como equipo. Sí. Diego, ¿qué le pediste a los jugadores para el segundo tiempo? Que se vio una clara mejoría en el juego. Sí, pero que seamos nosotros, que estemos tranquilos, que no habíamos tenido una buena actuación, que nos pusimos un poco nerviosos. Producto también, digo, de la presión de Cerro Largo, que fue muy buena. Pero salió Gastón y entramos en algo que no tiene que pasar, que estuviéramos tranquilos, que habíamos mostrado cosas buenas, que apuntáramos a eso. Y bueno, encontramos el gol y ahí todo ayudó. Gracias. Ahí pasó la palabra. Bueno, allí estaba la palabra del técnico de Peñarol. Creo que acertado, ¿no? O sea, en cómo vio el partido. Obviamente los cambios incidieron mucho en el encuentro. Pero Peñarol no jugó un buen partido. Y el técnico dijo, no me gustó cómo jugaron. Pero es cierto, de las cosas positivas fue revertir el resultado. Después, hay jugadores, en el gol lo marcó muy claramente, la vivada para sacar rápido de Leo Fernández, el toque al Cepillo, meterle la pelota para que Silvera la tocara de primera y que el argentino Sequeira terminara marcando el gol. El cabezazo fue de Sequeira, nosotros habíamos pensado que era de Guzmán. Sí, porque quedó tirado Guzmán. Ahí va. Y bueno, en definitiva, Sequeira estuvo a punto de marcar dos goles. Tocó pocas pelotas, pero todas importantes, ¿no?
Se te rompió la cisterna, tenés que limpiar la grasera, querés instalar un baño completo. Si es sanitaria, es Patrón, líderes en mantenimiento sanitario. Sanitariapatrón.uy, todas las pinturas al precio mejor. Están en Avenida del Libertador en Nicaragua, Ferretería Guada, la ferretería que más sabe de pinturas. Vamos nuevamente al vestuario porque está Leo Fernández. Si bien en conferencia de prensa, Leo Fernández, autor de uno de los goles hoy en la noche frente a Cerro Largo. Como lo he dicho en otras oportunidades, la felicidad de siempre ganar, que siempre es para todos lo más importante. Y bueno, ni que hablar que poder hacer el gol del 2-1 para mí es una satisfacción grande. Entonces, digo, sirve para seguir motivado, seguir creciendo. Y qué mejor que corregir las cosas ganando. Leo, ¿qué quisiste hacer en el tiro libre? ¿Le aprobaste ahí o quisiste asistir a algún compañero? No, ahí en el momento que voy a patear, Sepi me dijo que pase la barrera y ahí me convencí. Pasó al ángulo. Me convencí de que pasara la barrera y bueno, gracias a Dios, digo, lo importante que entró y que pudimos ganar. Leo, hace muchísimo tiempo no se convierte un gol de tiro libre en Peñarol. ¿Te das cuenta de la magnitud de que significa también tener esa posibilidad para el equipo? Sí, Diego también estuvo hablando mucho de que bueno, que estando Gastón, yo también. Y tenemos varios jugadores de buena pegada, entonces que aprovechemos también la pelota quieta. Y qué bueno que se dio, que entró y que pudo dar el triunfo también, ¿por qué no? Entonces la felicidad es siempre los tres puntos, después el gol que lo haga es lo de menos. Leo, ¿sentís que Peñarol va de menos a más ahora que se van conociendo un poco mejor? Sí, yo creo que como te decía, estamos en crecimiento, en todo momento estamos intentando mejorar, tratando de pulir ciertas cosas. Detalle de adelante, de atrás, terminaciones, finalizaciones de jugada, también en defensa, intentando contrarrestar todo lo que tenga el rival. Y bueno, de a poco vamos encontrando ciertas cosas. También los equipos se nos vienen, no nos presionan tanto, entonces tenemos pocos espacios al principio, más que nada. Y bueno, después cuando ya el marcador se empieza a abrir y el partido va transcurriendo, también el equipo se va sintiendo más cómodo. Leo, ¿cómo te sentís en esta versión de goleador? Bien, feliz, es como te digo, la importancia siempre es la de ganar. No importa si, como lo sigo repitiendo, quién haga el gol. También quería, yo quería que haga que Maxi también se vuelva a encontrar con el gol, que también tenga esa posibilidad, que es el jugador que también queremos que esté todo el tiempo haciendo goles. Y él está buscando, está queriendo, así que nada, lo vamos a intentar ayudar por donde sea para que sigan contando los goles. ¿Costó un poco después de la salida de Gastón Ramírez, con quien en los últimos partidos te venías entendiendo muy bien? Mirá, la verdad yo no sentí tanto porque digo, estamos todos preparados. Nacho entró muy bien. Ahora estaba un poco frustrado ahí por unas dos pelotas últimas, pero es como le estábamos diciendo, que imposible que se ponga mal cuando hizo un partidazo, entró en un primer tiempo totalmente un partido complicado y le puso el pecho a la bala y tuvo un partidazo, corrió, metió, jugó. Y bueno, por dos equivocaciones tampoco se puede poner el balde. Entonces digo, Nacho sabe, y Nacho está trabajando mucho, entonces no lo sentimos mucho, digo, en ese sentido a Gastón. Sí, sabemos que Gastón es importante con la pelota en los pies, pero Nacho entró muy bien también. Leo, ¿cómo te sentiste hoy? En el primer tiempo capaz que costó un poco, pero en el segundo lo pudieron dar la vuelta y con tu gol, ¿qué más puedes dar que este gol, que el cuadro que vos sos hincha? Bueno, vuelvo a repetir que siempre la importancia de ganar, más allá de que si soy yo encantado de poder hacer goles, de poder ayudar, si se puede asistir también, estoy muy contento y bueno, estamos trabajando mucho y la importancia siempre va a ser los tres puntos para Peñarol. Hoy se dio y bueno, hay que seguir trabajando mucho porque queda mucho también por mejorar. Ahí pasó la palabra a Leo Fernández, gracias Leo. Muy bien, señores, la palabra de Leo Fernández. Vamos con Nico y escuchamos el segundo gol. Golazo de Leo Fernández. Todas las pinturas al precio mejor. Están en Avenida del Libertador en Nicaragua. Ferretería Guada, la ferretería que más sabe de pinturas. Total Import tiene todo en steel framing, membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2506-6544. Totalimport.com.uy. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirpic. Representante oficial General Motors, Mirpic, Cerro Largo y Solma abrió en las piedras.
piedras, fritadoras, sopadoras, balanzas, amasadoras y todo. Todo para la industria gastronómica. Está en Elías Regules y Sereñi, 092-200-224, Solma. Muy bien, señores, aquí está, así lo relataba Ananía, el gol de Leo Fernández. Fernández, 22 minutos, vamos, Peñarol. Arco de la Colombe. Medio gol. Bueno, vamos, falta la otra mitad. 22 minutos, vamos, Leo, lo quiero. Ahí va, Leo, tiró. ¡Golazo! Tiro libre de Leo Fernández, quedó parado mirando entrar la pelota Formento, y Peñarol, que perdía 1-0, se pone 2-1 con este golazo de tiro libre de Leo Leito Fernández. Peñarol 2, Cerro Largo 1. A los 23 minutos vas a ganar el Manja, Tato. Ojalá que Peñarol mejore, se afiance con este gol y siga para adelante, que meta, empuje y después juegue. Fútbol a lo Peñarol. Peñarol es mucho más que un sentimiento. Son siete letras al viento, enamorada de vos. Un guante. Fue terrible. Pasó la barrera, él decía en la nota que él quería que pasara la barrera porque la pelota iba a bajar, la colgó del ángulo izquierdo de Formento, que no tuvo más que mirarla. Es que lamentablemente no veníamos muy acostumbrados a ver goles de tiro libre en Peñarol. Yo le preguntaba a Ananía eso antes que pateé Leo Fernández, se lo pregunté en la transmisión. Y ¿no bueno, fue el último, no fue el de Kevin Méndez en la Copa Uruguay? Es que no recuerdo cuál fue el último. La verdad que no recuerdo cuál fue el último. Yo le pregunté a Quique, cuando acomodó la pelota para patear Leo Fernández, le pregunté cuál había sido el último gol de tiro libre. Y bueno, me tapó la boca. Por suerte me tapó la boca. Muy bien, señores, vamos con Nico y nos metemos en el postpartido. Ferromaque Importaciones tiene todos los repuestos para camiones y ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Ocuar 1526, Auto Papini, 830 metros cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura. Auto Papini, le obsequia un coche de cortesía con la reparación en cada siniestro. En chapa y pintura, nada. Nada como Auto Papini. Comercio 2061, esquina Ricaldoni, Montevideo y Maldonado. A continuación, en Fútbol a lo Peñarol, nos metemos. Ganó Peñarol. Peñarol ganó porque, a pesar de no haber hecho un buen partido, tiene jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento. Y reitero, a pesar de no jugar bien, debido a sus individualidades, fue superior a Cerro Largo. Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic. Representante oficial General Motors, Mirvic, Cerro Largo y G. La clave del partido. La clave del partido, el primer punto, el que dijo Tato, las individualidades. El segundo, la preparación física. Porque realmente Peñarol terminó corriendo y Cerro Largo no podía con eso. En Mangueras Caños y Acoples, Hidrator es diferente, siempre la solución perfecta. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales. Cuarey y Galicia. La figura. A pesar de no haber hecho un excelente partido, la figura para mí fue Leo Fernández. Cortinas de Enrollar Malvin tiene todo. Todo en cortinas metálicas, fabricación, venta y service. Para el hogar, oficina o comercio, 0800-2649. Cortinas de Enrollar Malvin.com.uy. El arbitraje. A ver, no hay mucho para achacarle a Ostojic. En un partido que se hizo muy friccionado, me parece que en algún momento retó de más a los jugadores. El caso de Mauro Brasil, lo terminó retando durante todo el primer tiempo, cuando ya tenía tarjeta amarilla. La otra, a mí me dio la sensación de penal la jugada contra Darias. Después veremos, pero ni el VAR ni el árbitro lo cobraron. Un arbitraje
regular. Bridgestone es el neumático número uno del mundo. Taller Vidal, servicio multimarca, especialistas en Mercedes-Benz y SsangYong. Venta de cajas de cambios. Estamos en Dr. Juan Campistegui 3074 frente a Nuevo Centro Shopping. Taller Vidal, comunícate con nosotros al 2203-4603. Todas las chances. Y arrancamos por un primer tiempo que no fue bueno de Peñarol. A los 20 minutos, un córner que cabecea Correa y que tapa Guerre. Y a los 44, ese gol de Cerro Largo, tras un córner de América y Colombes, Byron Castillo, que le erra a una pelota fácil, le pasa por debajo del pie. Y en el segundo palo, el Toto Núñez solo tuvo que poner el pie para que se metiera en el arco. El 1-0 para un equipo de Cerro Largo que había hecho mejor las cosas que Peñarol en esos primeros 45. En el segundo tiempo, a los 9, un remate de Asís que se va apenas afuera, que pega en la parte posterior de la red. Y a los 13 minutos llega el gol de Peñarol. El saque rápido de Leo Fernández para el Cepillo, el toque a Silvera que de primera se la pone a Sequeira, que entraba por la derecha, la cruza y pone el 1-1. Y a los 22, golazo de Leo Fernández, una falta que le hacen a Maxi Silvera al borde del área, le queda a su perfil, pasa la barrera y se cuela en el ángulo izquierdo de Formento sin que este tuviera nada que hacer para poner el 2-1. Ahí Peñarol sí creció mucho porque ya en lo físico era más que el equipo de Cerro Largo. A los 24, un córner, el cabezazo de Sequeira que pegó en el travesaño, bien pudo ser perfectamente el tercer gol. A los 24, el tiro del Cepillo que ataja Formento. Y a los 47, el tiro rebotado que saca a Guerre al córner. Una pelota que era complicada, porque en realidad ese rebote hizo que la pelota llegara como en cámara lenta para que el arquero la sacara por arriba del palo. Esas fueron todas las chances. Todas. Pero qué pegada con Brascola. Ferreterías Barracas, un mundo de adhesivos. Un producto confiable. Distribuye en Cuer, Sociedad Anónima. Total Import tiene todo en steel framing, membranas asfálticas y aberturas en PVC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2-506-6544. Totalimport.com.uy. Machado Neumáticos, el mejor precio en cubiertas de todas las marcas. Gran variedad en llantas, alineación, balanceo y amortiguación. Estamos en Marcelino Sosa 2359. Machadoneumáticos.com. Aberturas de aluminio y madera al mejor precio de plaza. Blanco y Espino, la esquina azul de las aberturas. Está en General Flores y Blandengues. Blanco y Espino, aberturas.com. Pintó Matambrito, ponele mostaza miel Dos Anclas y sacala del estadio. Date gusto con Dos Anclas. Todas las pinturas al precio mejor. Están en Avenida del Libertador en Nicaragua. Ferretería Aguada, la ferretería que más sabe de pinturas. Uno por uno. Aguerre, a mí la verdad que no me da sensación de seguridad. Evidentemente que habrá que seguir viéndolo, pero ninguno de los dos arqueros me da la sensación de que estoy tranquilo sabiendo que de repente en cualquier momento te puede salvar. Byron Castillo tuvo un muy mal partido. El ecuatoriano hoy no fue ni defensa ni ataque, alguna en ataque para tratar de llegar al fondo, pero después, bueno, le sucede lo que le pasó en el gol, donde la pelota se le va por abajo del zapato y termina en el 1-0 de Cerro Largo. Mal partido del ecuatoriano. Leo Coelho, dos tiempos, el primer tiempo muy malo y el segundo tiempo mejoró muchísimo. Me parece que así él tendría que jugar para tener un lugar entre los 11 titulares. Guzmán Rodríguez arrancó un poco inseguro, como toda la defensa, ¿no? Creo que también se le hace difícil a un jugador joven no tener la seguridad que pueda tener por delante. Sí fue expeditivo, no se complicó cuando la pelota venía complicada, la aventaba a otra cosa mariposa. Maxi Olivera, para mí, hizo un muy flojo partido, no me da la sensación de que defienda bien y tampoco lo veo pasar al ataque. Gastón Ramírez estuvo pocos minutos, ¿no? A los 25 minutos se sintió. A mí me dio sensación de pinchazo, no de golpe. Pero Aguirre dijo que parecía un golpe que le molestaba. A mí me dio la sensación muscular, de ser muscular, exactamente.
Bueno, decir también de Gastón que mientras estuvo en la cancha tampoco le permitieron jugar mucho, ¿no? Javier Cabrera, yo la verdad que no entiendo mucho cómo es titular y aparte es el último cambio. Pero bueno, como dije que Diego acertó en los cambios, en esto no estoy de acuerdo con... O sea, no veo que le aporte, y creo que hay jugadores afuera que le pueden aportar más al equipo. Leo Fernández fue la figura del encuentro, lo decía Tato recién, y no solamente por el gol, sino que le costó agarrar la manija, pero en el segundo tiempo, cuando lo pudo hacer, bueno, fue el que distribuyó el fútbol. Darias es otro jugador que la verdad que no, para mí no tendría que ser titular. De repente, a medida que va pasando el partido, podría entrar porque tiene dinámica y eso, pero como para abrir una defensa me parece que no es lo que necesita Peñarol. Maximiliano Silveira para mí jugó al nivel de Leo Fernández. Si bien no convirtió, puso la asistencia perfecta en un golpe de primera, en un pase de primera para Sequeira, y después salió del área, la peleó en el primer tiempo cuando no salía nada, la fue a buscar a su campo, la trasladó, trataba de llegar, en el segundo tiempo se mostró permanentemente, para mí, al nivel de Fernández. Nacho Sosa, la verdad que no entró bien, no tuvo un buen partido. Para mí no fue feliz, no tuvo una noche feliz, por más que se esforzó, ¿no? Y erró pases de todos los colores. Sí, ¿no? Sí, mismo en la jugada esa de casi que viene el empate de Cerro Largo, él la pierde la pelota saliendo, intentando jugar, faltando 3 minutos, donde la pelota en la duda la tenés que poner en la cancha del contrario. Entró bien el cepillo. Buscó por un lado, por el otro, se mostró y termina siendo uno de los que participa en la jugada del primer gol. Sequeira, a pesar de que tocó 3 o 4 pelotas, tuvo 2 muy importantes. Una, el gol, donde define muy bien, y otra, donde mete una pelota que fue interceptada por un defensa de Cerro Largo, sino de repente podría haber sido el tercer gol. Y sumar el cabezazo en el travesaño. Y sumamos el cabezazo que pensamos que había sido Guzmán Rodríguez. Méndez, para mí debió entrar en el primer tiempo, lo dijo Tato, pero muy de acuerdo. Para mí debió entrar en lugar de Gastón Ramírez. Le da solidez al medio. En un partido tan luchado, vos necesitás un 5 que meta pata. Y bueno, Méndez mete y pasa bien. Y era lo que estabas necesitando en la mitad de la cancha. Para mí un buen partido de Javier Méndez esta noche en Peñarol. Hasta acá el 1-1 en Peñarol. Muy bien, señores, vamos a escuchar más del trabajo de Santiago Soto, que estuvo también hablando con el argentino Leonardo Sequeira, quien convirtió el empate y, como decíamos, tuvo esas otras 2 pelotas. Tocó 4, 3, lo hizo de muy buena manera. Aquí está la palabra de Sequeira. La palabra de Leonardo Sequeira, jugador de Peñarol. Leo, bienvenido a Uruguay, más que nada, ¿no? Oficialmente, el primer partido con Peñarol, el gol, ¿cómo viviste todos los minutos previos a ingresar y esa posibilidad de marcar rápido? Muchas gracias. Bueno, la verdad, el segundo del partido pasado entré. La verdad, me he sentido muy cómodo. El grupo me ha recibido muy bien. La gente del club me ha recibido muy bien y por eso estoy muy agradecido. Leo, es una jugada particular. Leo Fernández también la juega rápido. Maxi pivotea para vos. ¿Era algo que habían preparado o salió así en el momento? Si bien hacemos drills de finalización en los entrenamientos y bueno, siempre está la opción de poder llegar ahí a gol, y bueno, se dio así y me quedó justo, así que gracias a Dios pude hacer el gol. Leo, ¿qué fútbol es lo que te pidió Diego previo al ingreso? Y bueno, después un ingreso soñado, un minuto en cancha, un gol. Sí, la verdad que es un ingreso soñado. Diego siempre nos pide intensidad, tratar de poder llegar a gol y poder ser intensos para atacar. Pero bueno, hoy se nos hizo muy difícil el partido, más que nada en el primer tiempo, muy trabado. Por suerte, el segundo tiempo pudimos mejorar un poco y pudimos ganar. ¿Se siente ya la presión que ejerce Peñarol, así sea el primer partido de la apertura? Sí, siempre se siente
La verdad que el partido anterior de local me quedé sorprendido con la gente. Es muy lindo poder jugar así. Y hoy de vuelta se hizo presente a la gente, como en todos los partidos. Y la verdad que eso nos da un envión anímico muy importante a nosotros a la hora de poder sacar un partido trabado como el de hoy. Y bueno, así se dio y pudimos ganarlo. Leo, lo previo, Diego Aguirre había dicho, Sequeira es un jugadorazo. ¿Qué significan esas palabras para vos del entrenador? La verdad que estoy muy, muy agradecido con Diego por haber llegado a este club tan grande. Si bien desde que llegué me pidió que haga lo que sé hacer y siempre trato de poder ayudar de donde me toque, si bien estos partidos me tocó ayudar desde entrar desde el banco y poder darle una mano a mis compañeros y hoy se lo pudo hacer. La verdad que bueno, como te digo, muy agradecido y con las mismas ganas, con la misma actitud y siempre para adelante para poder cumplir todos los objetivos que tengamos por delante. Leo, ¿cómo te vas sintiendo para pelear un puesto de titular? Hoy repitió el equipo Aguirre, pero sin embargo los cambios fueron lo que le dieron la victoria. Bien, la verdad que el grupo está entrenando muy bien. Si bien yo he llegado, hice la pretemporada en Chile, pero bueno, no había jugado ningún partido oficial. Llegué sin ritmo de juego y de a poco lo voy agarrando, así que estoy muy contento con eso y nada, seguir apoyando de donde me toque y tratando de dar una mano al equipo en donde me toque estar. Paso la palabra a Leonardo. Bueno, la palabra de Leo Sequeira, el hombre que empató el partido, que para mí tuvo un buen encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que tocó 4 pelotas, hizo un gol y tuvo 2, o sea, metió un muy buen pase y después tuvo esa pelota en el travesaño. Muy bien, señores, por aquí nos vamos a ir quedando. Se le pegó el chileno a Sequeira. Se le pegó el chileno, sí, la verdad que parecía medio extraño, pero bueno, seguramente creo que estuvo un año en Everton, así que no sé, mañana entrenamiento de los Aromos de mañana, y lo que decía también Diego, ¿no? Un golpe de Gastón Ramírez, se le van a realizar estudios, pero lo previo le dijeron no es nada grave, pero para mí no llega contra Miramar, va a estar muy difícil. Para mí no fue golpe. A ver, venga por acá. Para mí fue pinchazo. Yo lo estaba mirando en el momento que él se toma la pierna, para mí es en el esfuerzo que él trata de llegar y ahí siente el pinchazo. Sí, yo voy por el mismo lado. Me dio esa sensación, por lo menos, con respecto a veremos, que no sea dejar.